Bienvenidos a la Caja de Pandora, un programa en el que las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a confesar. Y el invitado de hoy es Eddie Herrera, el galán del merengue, uno de los músicos dominicanos más reconocidos y uno de los más premiados y también, ¿por qué no?, uno de los más queridos en toda Latinoamérica. Gracias por aceptar esta entrevista, Eddie. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Ese es tu nombre tuyo. Muy, muy, muy particular para mí. Contento. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Qué belleza, estoy muy contento, de verdad. Así es. Pues mira, esta entrevista es un poquito diferente, te lo digo desde ya. Ya me gusta de entrada. Porque estoy segura que te vas a enterar de cosas que a lo mejor nunca te habías atrevido a confesar. Sí. Pues aquí las vamos a hablar juntos. Bueno, como tú quieras, lo que tú quieras, ¿listo? Mi amor. Sí, claro que sí. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde vienes? Bueno, vengo de República Dominicana, una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros. Es la considerada la segunda capital de mi país. Queda como en un valle, una cordillera bien hermosa. Es muy fresca la ciudad, por esta razón. Mi nombre verdadero es, atención, ojo, Edith, E-D-I latina, T-H, en inglés, Iref. Edith José Herrera de los Ríos. Wow. Herrera, por supuesto, mi papá, de los Ríos, de mi parte de mi madre. Pero el Eddie Herrera, cuando yo una vez me metieron una... ¿Y a quién se le ocurrió el Eddie Herrera? A mi mamá. Pues qué bonito que te lo hayan puesto Eddie Herrera más corto, un nombre sí, de artista. Corto, me parece sí, que está excelente. Así mismo. Me estabas platicando ahora de tu mamá, que ya falleció, y justo la siguiente pregunta es que me contaras de tus padres, quiénes son, a qué se dedican o a qué se dedicaron. Bueno, ¿a qué se dedicaban? Sí, mi papá, que en paz descanse, murió un jovencito con 47 años, y mi mamá falleció hace apenas 5 años. Mm. Ambos eran empresarios. Mi papá era contable de profesión y también era dueño de una fábrica de camisas en Santiago de los Caballeros, mi ciudad. Mi papá la acompañó siempre, pero también fue profesora de escuelas en Santiago y llegó a ser hasta directora. Cantaba en los coros de cuando ella era estudiante y cantaba preciosísimo y fue hasta cantante de la primera voz del coro cuando estaba jovencita. Cuéntame, ¿cómo eras de niño? Yo era muy reservado. Ok. Reservado, era muy organizado, muy psicorrígido, muy puntual, muy cuadradito. Desde chiquito, desde así. Chiquitico, yo llegaba a un lugar y veía un cuadro en la pared medio torcido y yo venía de mi casa, claro. No lo hacía con un vecino. Y venía y lo enderezaba. Y si a mí me decían, Eddie, tienes que estar a las por ejemplo, 7 de la mañana en lugar, yo decía, yo voy a llegar a las 6:30. ¿Tienes algún recuerdo de la infancia que me puedas contar? Muchos recuerdos. Por ejemplo, yo cuando me fugaba era que cogí el carro de mi mamá. Sin avisar. O el del otro. Sin avisar, con 16, 17 años. Entonces yo me escapé a un pueblo que se llama San José de las Matas, que quedaba como 1 hora y 15 minutos y había que subir como entre montañas. ¿Y te ibas esa hora y 45 minutos manejando solo? Manejando, hora. Wow. Y después, ¿sabes qué? A ver, muchachitas, a ver, jovencitas que salían del colegio y enamorado. Y hasta que un día, doblando una curva, cerrada, me descuidé, ya veníamos de regreso bajando y perdí el control y caí de frente en un tronco de una mata. Pero no iba rápido, gracias a Dios. El lío era, ¿y cómo yo saco ese carro de ahí? ¿Cómo llego a mi casa con ese carro chocado? ¿Y estabas ¿Cómo? Muy lejos de tu casa? Sí, estaba como a 40 minutos. ¿Y qué hiciste? Alguien me ayudó, una grúa vino, no recuerdo. Y todo el camino yo decía, mi mamá. Ya mi papá había fallecido, mi mamá. Y ahí fue un castigo, pero una lección grande. Cuéntame, ¿y de niño te gustaba la escuela? A mí la escuela me gustaba. El problema era que habían materias que a mí no me gustaban. ¿Cómo cuál? Y que creo que todavía si vuelvo a estudiar cosas de números tampoco me gustan.
La matemática, la física, oh mi Dios, la química. La física es muy difícil. Oh Dios, no, 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 no. Y en la universidad, cuando empecé a estudiar arquitectura, en Santiago también, mi ciudad, allí también me iba perfecto en todas las materias que tenían que ver con diseño, con perspectiva. Más artísticas. Y todo eso. Sí, claro, pero cuando era matemática y cosas de números, yo pasaba de casualidad mi corazón, te lo confieso. ¿Y tu adolescencia cómo fue? Yo pienso que fue normal, y con Wilfrido Vargas también, cuando entré con Wilfrido Vargas como cantante corista en el 85, ahí también entré con Wilfrido y fue súper pegado. Desde que entré con Wilfrido grabé canciones que fueron éxitos en todo el mundo. ¿Tienes pareja actualmente? Sí, tengo a mi esposa Marta Herrera, que me acompaña. Tenemos ya, ¿cuántos que son? 32 años de casada, de unión familiar, tenemos 3 hijas. Una de 30, que se llama como tú, Gaby. Gaby. Tenemos una de 20 años, Laura, y la pequeña tiene 14, que se llama Natalia. Pero antes de conocer a Marta, tuve una primera hija que tiene 32 años y ya me ha regalado 3 nietos. Wow. Ya vive en Guayaquil, Ecuador. O sea, estás bendito entre las mujeres, puras mujeres. Bueno, uno de los hijos que tuvo ella, que es mi nieto, se llama Gael, es el único varoncito. Y ya tiene que saber cómo yo me siento, ¿verdad?, con esos niños. ¿Y en qué momento de la vida decidiste, voy a dedicarme a la música? Te confieso que la música era lo que más lejos yo veía como profesión oficial. Mi profesión oficial era la arquitectura. Y también jugaste béisbol. Y jugaba béisbol también. Y llegué a una categoría de AA. Y casi para firma de franquicias de ligas menores en grandes ligas. Liga de verano, como le decimos, como se le dice. Entonces, la música, el canto, era como de hobby para mí. Hasta que me inscribí en un festival de la voz cuando tenía 17 años. Y déjame inscribirme ahí. Yo cantaba desde pequeñito, era el cantante romántico. Baladas, boleros, pero sobre todo boleros ranchera. Y ahí fue cuando me inscribí en el festival. Bueno, yo cuando me meto a hacer algo, yo trato de que salga lo mejor posible. Para que no sea en vano, vamos arriba. Y gané festival. Gané festival y dije, ah, y siguió Eddie Herrera como el cantante de hobby. Que fue cuando ya a los 20 años empecé a hacer televisión nacional. A los 20 años Wilfrido Vargas me conoció, el rey del merengue. Se me acercó y me dijo, Eddie, ¿te atreverías a cantar conmigo, a ser cantante de mi banda? Merengue. Wow. Yo nunca he cantado merengue, maestro. Sí, pero tú te pones y yo te enseño y no te preocupes que tú te vas bien. Quiero que seas parte de mi banda. Mi mamá rotundamente me dijo que no. Como buena madre. Señor Wilfrido, no, 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 mi hijo está estudiando y tiene que terminar su carrera y le va muy bien, etcétera, etcétera. Y me dio una cosa, digo yo, Wilfrido Vargas, viajando por el mundo, te pagan para viajar en los mejores hoteles, los países de toda Latinoamérica, y música, y grabando de una vez. Mami, yo lo siento mucho, yo lo doy. Ahí cambió todo. Dejé el béisbol, dejé la carrera por el segundo año. Uh-huh. Y yo dije, pues yo estoy dejando todo lo que tenía como prioridad. Y he elegido lo que era el hobby, la música. Y estamos hablando de que en julio del año 2020, yo estaré cumpliendo 30 años como Eddie Herrera Tropical Merengue, pero 35 en total con el tiempo de Wilfrido. Gran carrera. Cuéntame, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor reto profesional? Lo más difícil, el reto que sigue latente a cada momento para mí y para cualquier artista es la constancia y la permanencia. Sobre todo cuando nos encontramos cada ciertos años con propuestas musicales diferentes, totalmente diferentes. Y como el reggaetón, por ejemplo, uh-huh, que llegó un día, coqueteó, amagó los tiempos de Teo Calderón, Daddy Yankee, Don Omar, coquetearon la gasolina, pa. Y yo miré para un lado, miré para allá, nos miramos los merengueros, nos miramos los salseros también juntamente y dijimos, al parecer, este género viene duro. Uh-huh. Y mucha gente decía a medios que eso era esporádico, que eso se iba a pegar y que iba a pasar como pasa. Normalmente.
Llegó normal. Entonces, por eso digo, llegó y nadie lo saca. Y le queda muchos, muchos años. Y es la música número uno en toda Latinoamérica. Es el reto nuestro. Lograr la constancia y permanencia. ¿Cuál es tu comida favorita? Te lo voy a decir en dominicano, mi amor. Allá decimos arroz, habichuela y carne. Uh-huh. El arroz y habichuela. Y hoy día, claro, como dos veces arroz a la semana. Tenemos que cuidarnos de la cantidad de carbohidratos, etcétera, etcétera. Cuéntame, ¿cuál es la comida que más odias, que no puedes comer? Odio la berenjena. El pulpo no me gusta. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia? Uno dominicano, quien tuvo la valentía de defender la soberanía en la República Dominicana, entre Haití y República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Hay que aplaudir, tenemos que aplaudir. Sí. Los diferentes escenarios, los diferentes personajes de la historia de cada país, y tenemos que abrazarlo, tenemos que protegerlo, como yo lo hago, como yo hago con la República Dominicana, que voy con mi bandera bien en alto donde quiera que voy, como tú, con tu Venezuela. Así querido, es. Que le amo. Y te digo una anécdota de Venezuela. Venezuela fue el país que hizo que yo saliera de la orquesta de Wilfrido Vargas para ser independiente de Herrera. Wow. En el 90. De tanto éxito que yo tenía en Venezuela como cantante de Wilfrido Vargas. Pues sí, en Venezuela bailamos mucho con tu música. Sí, no, definitivamente. Siempre así es. Cuéntame, ¿te puedes describir en tres adjetivos? ¿Cuáles serían? Perfeccionista. Serio. Y el último, déjame buscarlo, a ver. Mi mundo como ser humano y como artista es hacer siempre el bien. ¿Te recuerdas el dicho? Y se divierte, rapa. Pa, pa, pa. Recuerden, amigos, haga el bien y no mire a quién. Sí, muy venezolano. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más odias de ti? Quisiera ser menos psicorrígido. Yo quisiera bajarle dos rayitas a esa forma tan perfeccionista, que si los muchachos míos, si la salida del bus para un show en Dominicana es a las 6 de la tarde, el que no esté a las 6:15 montado en el bus, se va a pie. En el escenario, sí, yo soy Eddie Herrera, el artista, que trato de dar lo mejor de mí siempre. Ok. Cuéntame, ¿recuerdas tu primer beso? ¿Cómo fue? Ay, Dios mío. Una vez había una... Yo tenía como 13 años y había una mujer que era servicio de una casa que quedaba cerca de la casa de nosotros. Uh-huh. Era muy bonita ella. Tenía un cuerpo muy bonito. Y yo pasaba por ahí caminando. Y cuando algunas veces ella me miraba. Y yo dije, pero hay un asunto aquí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y la verdad que ella tiene un toquecito y una elegancia y un cuerpo preciosísimo. Hasta que un día coincidimos, no sé, en algo. Y nos vimos. Y ella se vestió muy elegante. Y acompañaba a unas personas ahí. Y yo, yo fui de fresco, de sabroso. Me la acerqué a ella. Yo tenía como 14 años. Y le di un beso. ¿Sin decirle nada antes? Yo le dije algo que ella me miró y digo yo, yo siento que hay una química, que hay una cosa. Un porque asunto. Yo paso por allá y ¡pam! Y ahí como de repente, como tímido, un jovencito. Cero tímido. Le di un beso, le di un besito. Y después le di un beso. O sea, fueron dos. Esa historia mi mujer no lo sabe. Uy. No fue nada. Pero fue hace mucho tiempo. De eso hace no como, pasa nada. De eso hace como cuánto. Estamos hablando de... Bueno, no calculen no el tiempo. Mejor no contemos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho una mujer? A todos los hombres le dicen me encantas. Mujeres le dicen me encantas. Me fascina. Uh-huh. Pero era muy poderosa. Cuando viene sobre todo la mujer hacia el hombre. ¿Qué es lo que no te gusta de tu profesión? Lo que no me gusta, pero sé que es parte del mundo nuestro, uh-huh, es la poca privacidad que tenemos. Sí. O sea, tú estar comiendo con la cuchara casi en la boca y viene alguien y te dice, ay, Eddie, una foto, ven, por favor, corre, uh-huh, corre. Yo le digo... Que en el fondo le quieres decir, no, déjame no, terminar de comer. Antes yo no lo hacía. Porque a mí no me gusta decirle que no a nadie. Sí. Yo soy el peor para decirle que no a la gente.
de buena manera, por supuesto, con elegancia, con respeto. Pero aprendí desde hace unos años para acá a decir de esta manera, ay, mi amor, hermanito querido, hombre, déjame terminar. ¿Tú estás dónde sentado? Dime, de allá. Ok, yo te prometo que cuando termine de almorzar o de cenar, yo voy a tu mesa y me tomo las que tú quieras. Pero tú entiendes, ¿verdad? ¿Cuál es el día o momento de tu vida que te gustaría volver a vivir? Cuando estaba jugando pelota, béisbol. Y de verdad que cuando estudiaba arquitectura. Pero no me arrepiento, no. No me arrepiento. Pues sí, no hay que arrepentirse de las cosas que pasan en la vida. Para así nada. Pasa y hay sí, que agradecer. Así mismo, así mismo. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Lo más atrevido, ay, mi Dios. Trabajar en una película dominicana. Y a mí no me dijeron que iba, que había una escena muy fuerte. Y yo privando en latino, el hombre latino, en priva en macho, en que yo creo que guapo, ah, que yo soy latino, dominicano. Ah, vamos arriba. Tienes que besarla, pero apasionadamente, Eddie. Y te tienes que quitar la camisa y quedarte en interior, abajo. Y ella también. Y nada, yo dije, vamos arriba. Ese vamos arriba dominicano, pero mentira, yo no quería hacerlo. Hicimos una escena muy fuerte. Se estuvo a repetir como 5 veces eso, pero fue muy, muy atrevido, muy atrevido, muy atrevido. Y ella era muy atrevida, una mujer bellísima. Bueno, primera y última vez que hiciste una escena entonces fuerte. Yo pienso que sí. ¿Y qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Lo más vergonzoso fue una vez en un escenario. Muy pegado la canción, el merengue mío, Tú eres ajena. Y me parece que fue en San Martín. Estaba medio mojado, las olas salpicaba. Y yo estaba bailando y había una mujer bella, bella. Y entonces ella empezó a mirarme, yo la miré y en una yo estoy dando una vuelta, ¡ting! Y yo me caí. Yo caí como una guanábana. Para rematar. Boca arriba, así con los pies para arriba. Y entonces, cuando yo veo que se cayó, yo no encontraba la cara de vergüenza. Uno le saca la vuelta para salir. ¿Cuál es el personaje de la historia o de tu pasado que odiarías conseguirte en la calle? Wow, tengo uno en la cabeza, pero no sé si lo debo decir aquí. Es un personaje... que fue un presidente de un país. Okay. Y lo dejo ahí. Si pudieras encontrarte con el Eddie Herrera de 20 años, ¿qué le dirías? Trabaja mucho o trabaja duro por tu proyecto. Eso yo le dijera a ese Eddie Herrera cuando tenía 20 años. Pues buen consejo. Y lo vine a tomar fue con la experiencia. Por mí mismo y por las experiencias de la vida. Pero lo bueno es que, aunque haya sido con tiempo, igual lo aprendiste. Lo aprendí. ¿Qué o quién es el amor de tu vida? El amor de mi vida es mis hijas y mi mujer. Tu familia. Familia. Sobre todas las cosas, te lo digo de verdad. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? Hijo, ven, llegaste a mí. Déjame abrazarte, déjame cobijarte. Pero sobre todo que me diga, me siento sumamente orgulloso de ti. Con estas paletas me vas a decir falso o verdadero. Okay. No puedes hablar, sino levantas solamente la paleta. Allá, la cámara de allá. Así es. Entonces levanto una de las dos. Una de las dos. La dejo así. Perdón. Así es. ¿Estás listo? Sí. Ok, empezamos. Cuando ves un partido de béisbol, sientes emoción, pero también nostalgia. Verdadero. Muy bien. Si Wilfrido Vargas no te hubiese llamado para formar parte de su orquesta, serías un cantante de baladas. Verdadero. En tus planes está grabar un disco de reggaetón. Falso. Si tus hijas te lo pidieran, ¿abandonarías la música? Falso. ¿Consideras que estás entre los 5 mejores cantantes dominicanos de todos los tiempos?
Verdadero, claro que sí, estoy de acuerdo, muy bien. Bueno, ya terminamos con las paletas. Ahora vamos a hacer una especie de juego. Te voy a decir una palabra y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. Lo primero, sin pensarlo mucho. Ok. ¿Listo? Público. Lo amo. Ritmo. Grandioso. Colombia. Mi segunda casa. Wilfrido Vargas. Si no hubiera pasado por él, no estuviera aquí hablando. Latinoamérica. Mi casa. Fracaso. Realismo. Religión. El mundo. Pasión. Eterna. Sexo. Claro que sí. Muerte. Nos toca. Vida. Las gracias a Dios. Muy bonito. Ahora te voy a dar dos o más opciones y me vas a decir qué prefieres. ¿Regaderazo o baño en la tina? Ojalá yo regaderazo. Es más natural, más chévere. ¿Viajar en avión, tren o automóvil? Avión. Avión. ¿Cerveza, vino o café? Café. Café. Café diario. Si yo bebiera vino todos los días, o sea, el café yo lo bebo diario, 3 veces al día café. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. It's been a hard day's night. Ya te lo dije. Dale. ¿Anthony Santos o Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra, uno de mis ídolos más grandes. ¿Sancocho dominicano o sancocho colombiano? Sancocho dominicano, definitivamente. Claro que sí. Esto está difícil, ¿comer o dormir? Ay, si fuera por mí, yo me levantara todos los días a las 6 de la tarde. Pero ya no. Ya nos quedó claro, dormir. ¿Disciplina o inspiración? Disciplina. Porque la disciplina te trae lo otro. Muy bien. ¿Perro o gato? Yo iba a decir ninguno de los dos, pero... si tuvieras que elegir. Perro. En mi casa hay un gatico que se llama Enzo. ¿Cómo que se llama? Enzo. Oh, Dios, ese gato, ven. Yo lo miro así y le digo, Enzo, que yo cuando me hace dije. Y se va. Digo yo, vete, hombre, odioso. Así son los gatos. Sí, sí, es cierto. ¿Dormir en pijama o desnudo? Si fuera por mí, desnudo, pero no puedo, porque tengo mujer en mi casa, mis hijas. Esta está difícil. ¿Música o sexo? Muy difícil, está. ¿Y yo no puedo elegir la dos? No. Ay, ¿música o sexo? Bueno, te voy a dejar elegir las dos, solo porque eres tú. Ay, gracias, te lo agradezco. Como que, bueno, entonces, si yo digo que la música, digo, pero Díaz, ¿cómo la cosa? ¿Cómo que la música? ¿La hombre dominicano? No, las dos, las dos. ¿Arriba o abajo? La dos. Se vale, se vale. Se vale, sí. ¿Carne o vegetales? Carne. ¿Presente o futuro? Presente. Estoy de acuerdo contigo. Presente. Ahora, para la siguiente pregunta, te voy a dar un minuto para que me la contestes. Perfecto. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Es el merengue el género bailable más importante que ha surgido en Latinoamérica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Te voy a responder rapidito, así, sí, antes de un minuto, sí. El merengue fue... Durante más de 25 o 20 años, el ritmo tropical bailable más aplaudido, que se peleaba de tú a tú con la salsa durante más de 25, 30, sí, casi 30 años. Hoy día no lo es. Siendo objetivo, que me gusta ser muy objetivo y realista, hoy día el merengue no lo es. Hoy día, ni desde hace 10 años para atrás, tampoco lo era. Hoy día estamos hablando de que el ritmo tropical latino... Te quedan 20 segundos. ...más poderoso es el reggaetón. El artista de mi tiempo que no sea realista y objetivo con esto, no está bien. Muy bien. Pues fíjate, sí creo que el reggaetón ha revolucionado todo este tema, pero
Creo que no se debería comparar tanto como género bailable con el merengue, ¿no crees? Es que otro un tipo de baile. Sí, Otro es tipo muy de baile, diferente. Hay sí. mucha gente que escucha reggaetón, pero no Sí, necesariamente lo baila. El no lo merengue sí o baila. sí lo Que es una baila. fusión. En todos los conciertos donde multitudinarios de 50, 40, 25 mil personas que hacemos, que hago por Latinoamérica, festivales grandes, donde hay más, mínimo 5, 7 artistas, quienes cierran hoy día son los reggaetoneros. Sin mencionar nombres que ya conocemos, los más poderosos, y uno ya va por mitad del concierto. Antes era al revés. Antes los merengueros, los salseros, éramos los que cerrábamos por encima de todo, porque no existía este mundo grandioso que se llama música urbana o reggaetón. Ahora te voy a hacer unas preguntas que mandaron unos fans que se Ay, enteraron que te íbamos a entrevistar. ok. Entonces, uno de ellos pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera musical? Es cuando uno ve que ese establecimiento se reventó, o sea, se llenó. Pero cuando la gente corea la canción de punta, de comienzo a final, eso no tiene comparación, de verdad. Eso no tiene comparación. Cuéntame, ¿todavía conservas la guitarra que te regaló tu papá a los 9 años? No, lastimosamente no, lastimosamente no. Le di mucho, me la llevaba, la traía. Y no, no, no. Otro fan pregunta, ¿qué es uno de esos recuerdos que tienes con Wilfrido Vargas? Los recuerdos de Wilfrido fueron todos positivos porque no solamente fue paz, fue música. Con Wilfrido era muy Creciste con exigente. él. Y con Wilfrido, en esos 5 años, yo aprendí muchas cosas de la vida, que las tengo como ejemplo y las aplico diariamente. ¿Cuáles son tus planes ahora? Platícame de tus lanzamientos. Quiero saber qué está pasando ahora en tu vida. Bueno, en este preciso momento que estoy de gira de medios, porque acabamos de lanzar un álbum que se llama Sombras, Eddie Herrera, tributo a Javier Solís. Son 10 canciones de la más gran emblemática de Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Y no fue un atrevimiento de mi parte, lo que pasa es que vengo desde pequeñito cantando canciones de Javier Solís. El maestro Jorge Avendaño hizo la producción de cada grabación, se hizo todo en México. Yo viajé a México a montar las voces. Y los 10 videos de los 10 temas se hicieron en San Miguel de Allende, México. Y lo pueden adquirir, lo pueden escuchar y adquirir sobre todo, y comprarla en todas las plataformas digitales, ya saben. Qué bueno, me da mucho gusto y la verdad es que fue un placer platicar contigo el día de hoy y pues que te abrieras en todos estos temas, como dices, que la mayoría de las personas pues no te pregunta y que Exacto. todo el mundo ahora sepa todo esto de Eddie. Dame tu Muchísimas mano, Gaby. gracias. Gaby, quiero que sepas que amo tu país. Gracias. Amo tu país, amo Venezuela, estoy con ustedes, Venezuela. Y los quiero del alma. Gracias del alma por la invitación. Muchísimas gracias por ese mensaje. Bueno, ahí lo tienen, Eddie Herrera, merenguero. Fue un placer tenerlo aquí y como ya lo saben, aquí en la Caja de Pandora vamos a estar para destapar todas esas cosas que no sabemos de los diferentes artistas y nos vemos en la próxima.